muchas horas dedicadas, yo soy una persona muy dedicada y quiero darle un beso y darle las gracias porque si no fuera por él también hubiese sido imposible, totalmente imposible, haber realizado esta carrera que me ha dado tanta vida. Bravo, qué bonito. Para no dormir y para los nervios está guapísima, ¿eh? Cuéntanos cómo has vivido estos días. Pues con mucha ilusión, con mucha ilusión. Son 3 años estudiando para este momento y para los venideros. Mucha ilusión, muchas ganas. Usted que la conoce bien, ¿cómo la definiría? Pues una luchadora, ¿no? Yo creo que esa es la palabra de ella, que se asemeja a su forma de ser, ¿no? Una luchadora desde abajo y bueno, creo que tiene un gran porvenir y un gran futuro y nada más que hay que luchar y no creérselo.